Bueno, ¿qué pasa, majos? Menudo programita que tenemos hoy. Lo vais a flipar porque ahora os voy a pasar los vídeos. Pero es que luego a las 2:30 viene mi buen amigo Andrés Martínez a hablar algo al respecto de Coyotito. No es información tanto del Real Madrid, aunque pueda tenerla, sino que el otro día me pidió que por favor le dejara entrar precisamente para dar réplica a una información de Coyotito. No sé exactamente muy bien por dónde va el tema, pero le vais a tener aquí. Pero es que luego, como plato fuerte, a las 3:15 tenemos a Tomás González Martín, que ha estado hablando precisamente sobre Mbappé, sobre Bellingham, sobre Ceballos, sobre un montón de gente. Así que no os perdáis el directo por nada del mundo hoy, porque va a ser una auténtica pasada. Y por cierto, antes de continuar, dejadme que os recuerde que las camisetas ya podéis comprarlas en jmadrid.com, ¿vale? Os ayudamos a gestionar vuestro pedido con el proveedor, porque mucha gente ha encontrado problemas y dificultades haciendo el pedido directamente al proveedor, ¿vale? Ya sabéis que la camiseta nueva ya la tenemos disponible, así que ya sabéis, jmadrid.com y a por ella. Bueno, el asunto es que ayer, como sabéis, lo de Mbappé ha tenido repercusión. Obviamente no podían dejarlo pasar, y al que la IFI fue el primero, que por lo visto, según Andrés Onrubia, lo primero que hizo fue descolgar el teléfono, llamar a Mbappé y decirle: pero tronco, ¿tú de qué vas? ¿Cómo puedes haber hecho esto de esta manera? Entiende el máximo mandatario del PSG que en la forma en la que tendría que haber gestionado esto Kylian Mbappé era internamente o privadamente. Dejadme que os diga una cosa, y creo que con esto ya zanjé el asunto anoche y lo voy a zanjar ahora también. Lo que ha hecho Mbappé puede ser dos opciones. Tenemos dos hipótesis principales. Una, porque realmente le quiere poner un obstáculo al PSG para renovarle y poder salir y tener la excusa para salir de París y venir al Real Madrid. O número dos, que es la que no queremos, es que realmente es un déspota, es un hipócrita, es una persona muy tóxica que realmente puede llegar a hacer esto a un club y se lo puede hacer también al Real Madrid en el caso de que esté más endiosado de lo que nos creemos. Así que mucho cuidado con Mbappé, porque si bien entiendo que este movimiento puede ser entendible, puesto que por ejemplo jugadores como Modric o Bale lo hicieron en el pasado, lo cierto es que viniendo de Mbappé ya deberíamos estar un poco más, como digo yo, prevenidos. Así que cuidado con esto, ¿eh?